Podríamos decir que estamos en el día después de la desclasificación de un fenómeno imposible. Ayer en el Congreso de los Estados Unidos se llevó a cabo una sesión que debe de ser considerada histórica, donde tres testigos, uno de la inteligencia militar y dos pilotos, declararon bajo juramento sus experiencias con un fenómeno difícil de explicar. Un fenómeno que sin duda alguna es un fenómeno que no es de este planeta. Si bien no se mencionó la palabra extraterrestre, siempre estuvo en el aire. Todo mundo lo entendía así. No se habló de pequeños hombres verdes, pero todos sabíamos de lo que se estaba discutiendo. De tal manera que lo que ocurrió el día de ayer es un antes y un después. Y usted es parte de la generación que está viviendo la historia, que está viviendo lo imposible. El ser humano se está dando cuenta que no está solo en el universo, que nunca lo ha estado, que estamos siendo visitados. Las declaraciones de los pilotos y del agente de la inteligencia militar no dejaron lugar a dudas. Se trata de algo que viene de otro planeta. También se habló de que Estados Unidos tiene naves, tiene cuerpos. Se habló de que no hay facilidades para hablar de esto, de que hay persecución incluso dentro de la milicia de los Estados Unidos. Todo eso y mucho más, pero yo muy satisfecho, la satisfacción de haber realizado una misión, de que todo finalmente se ha reconocido y de que vivimos tiempos extraordinarios. Los detalles seguramente seguirán a este extraordinario evento. Soy Jaime Maussan.